Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa da 11ª edição da, do Fórum Internacional de Televisão TV Morfoses. E a temática desse evento são os conteúdos de audiovisual educativos nos novos contextos tecnológicos. Lembrando que esse evento está sendo transmitido por todo o Vale do Paraíba, pelo canal 8 da NET, também para a Universidade de Guadalajara, no México também para o canal Zoom da Colômbia, pelos parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha e pela TV Educativa do México e também para a internet no endereço é que vai aparecer daqui a pouquinho para você poder acompanhar e você também pode participar pelo Twitter hashtag #TVMorfoses. Então nós vamos agora conhecer um pouquinho dos convidados para esse painel. Alejandro Piscitelli. Piscitelli estudou filosofia na UBA. Ele foi orientado por Michel Foucault, Jacques Hanset, Alain Badou e Francisco Varela em Vincennes e na vida. Ele se envolveu com computadores em 1980 em Kentucky e na internet desde 1994 no MIT. Por 19 anos, mantém o um laboratório de inovação pedagógica da Escola de Ciências da Comunicação na UBA. Universidade de Buenos Aires. Publicou seu primeiro livro, Ciência e Movimento, em 1991. Sempre se interessou pela dança que existe entre a série simbólica e material. Aí foi estrutura com a infraestrutura, a qual dedicou outros nove volumes. Criou o projeto Educar, na Argentina 2003-2008. Desde 2012, vem criando laboratórios de arte e ciências, começando pelo Conectar Lab em Buenos Aires, passando por Lab, em Bogotá e agora o Cultura Digital no México. Admira Lev Monovic e Franco Moretti. E há alguns meses se instalou no México para redobrar as apostas a favor das humanidades digitais e da terceira cultura. Gabriel Torres Pinosa, diretor do Sistema Universitário de Rádio e Televisão da Universidade de Guadalajara, México. De origem mexicana, Gabriel Torres Pinosa tem vasta experiência acadêmica e gerencial. Formou-se em estudos políticos e mestre em filosofia. Atuou como reitor do Centro Universitário de La Cienegada, Universidade de Guadalajara. É colunista do jornal Milênio, professor e pesquisador em tempo integral e diretor-geral do Sistema Universitário de Rádio e Televisão da Universidade de Guadalajara. Vera Catoto Dias, graduada em Pedagogia pela Universidade do Vale do Paraíba, mestre em Formação de Educadores pela Universidade Metodista de São Paulo e em Educação com área de concentração em Educação Sociocomunitária pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Atualmente é pesquisadora docente da Universidade do Vale do Paraíba e atua em cursos de graduação e pós-graduação. Tem experiência na área de educação com ênfase em ensino aprendizagem. Desenvolve práticas pedagógicas para a produção de materiais didáticos na educação infantil e início do processo de construção da língua escrita nos anos iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Palestrante em colóquios, seminários, congressos e eventos sobre educação e formação docente. Jorge da Cunha Lima. Advogado e jornalista, com pós-graduação em administração, Jorge da Cunha Lima é também escritor. Foi diretor do jornal Última Hora e da revista Senhor Voo, secretário de Cultura e de Comunicação durante o governo Montoro, presidente da Fundação Casper Líbero, coordenador técnico e fundador do Vivo Centro. Em 1995, a Frente da TV Cultura recebeu da Unesco o PRIX Câmera por sua contribuição à comunicação jornalística. Foi cofundador do grupo Biarritz, que reuniu pela primeira vez as televisões latinas da rede de televisões de língua portuguesa. É fundador da Associação de Emissoras Públicas Educativas e Culturais, o qual foi presidente por dois mandatos. É vice-presidente do Instituto Itaú Cultural, presidente da Aliança Francesa, presidente da ATEI, Associação das Televisões Educativas e Culturais Ibero-Americanas, e vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. E a temática desse painel é a educação através dos meios. O conteúdo educativo sempre exigirá seu espaço. Ele é a fonte básica que auxilia na formação e crescimento do indivíduo. A interação desses conteúdos com o novo contexto tecnológico é um desafio que ainda precisa ser vencido. O quarto programa do TV Morfoses Brasil 2015 introduz o diálogo de educação e tecnologia para uma educação através dos meios. Professor Alejandro, antes de discutirmos a educação através dos meios, é importante lembrar se estamos ou não mudando a nossa forma de aprender e de ensinar. Sim, sí, tudo cambia, mas tudo também permanece. Falamos eh, de educação através dos meios, mas quais são os meios? Porque nós. Nosotros... Vivimos en una sociedad que tiene muchos medios y esos medios rara vez han entrado en la escuela. Entonces estamos conviviendo en un mundo muy complejo, muy fragmentado, muy disperso. Cuando uno habla de medios está pensando en la televisión, está pensando en la radio, está pensando en los DVDs, está pensando en los medios analógicos, los medios tradicionales. Los últimos 20, 25 años están apareciendo estos metamedios, estos medios interactivos que han empezado... Exactamente, hace 25 años, ¿no? porque la, la web se creó prácticamente en el año 91-92, Internet desde el año 69, sin embargo la descubrimos hace muy poco tiempo, y las redes sociales tienen entre 5 y 10 años, y esos son también medios. Entonces, cuando decimos, estamos aprendiendo distinto gracias a los medios, la respuesta es, depende de en qué medida esos medios hayan entrado en la educación. Y cuando entran en la educación, y tenemos que hablar de proyectos concretos, estamos hablando de un proyecto que estamos haciendo en México de cultura digital en una escuela muy grande que tiene 1.200 alumnos, y uno dice, medios digitales en la escuela, ¿qué es? Tabletas, computadoras, conectividad. No es eso. Esos serían usos instrumentales de la tecnología. O estamos hablando de nuevos medios en la escuela. Estamos hablando de una nueva forma de aprender y de una nueva forma de enseñar, y eso tiene que ver con nuevas pedagogías que son viejísimas, porque las pedagogías activas se crearon hace 200 años. Cuando uno piensa en pedagogías activas, piensa en Freire, piensa en Montessori, piensa en Freinet, piensa en Froebel, piensa en Piaget, y eso es viejísimo. Tiene 50 años, tiene 200 años. La cuestión es que esa pedagogía activa nunca entró masivamente en la escuela. Hay 4000 escuelas Montessori en todo el mundo. Hay millones de escuelas en todo el mundo. Entonces, eso siempre ha sido nichos minoritarios. Pero la novedad de hoy es que por primera vez tenemos la posibilidad de usar pedagogías activas en forma masiva. Y eso es un tema para discutir. Como profesor, yo acho que debemos abordar esa cuestión. Hay que abordar de todos lados, desde lo micro y desde lo macro. Desde lo micro Recuerden ustedes que los docentes, y la, esta sala está llena de docentes, los docentes somos una de las profesiones más privilegiadas del mundo, porque los docentes no tenemos mediadores, nosotros, nosotros estamos delante de alumnos en un aula que es un dispositivo de cambio de comportamiento y podemos hacer prácticamente lo que queramos, siguiendo ciertos lineamientos. Ninguna persona tiene esa libertad en ninguna cadena de montaje industrial o postindustrial. En cualquier trabajo que tengamos, aún siendo el CEO, dependemos de un patronato, dependemos de un directorio, dependemos de directivas. El docente tiene una libertad absoluta, que a rara vez ejerce. Entonces, el primer cambio es un, un cambio micropolítico, es un cambio de que cada docente se reinvente dentro del aula. Y el cambio macropolítico tiene que ver con el cambio en los sistemas políticos. Y estuvimos charlando mucho acá con nuestro querido presidente estos días, que está muy decepcionado de la realidad política actual, porque estamos viendo que en el mundo, mientras que la tecnología cada vez va más rápida, aumenta los grados de libertad, la política los está restringiendo, los está concentrando, lo que estamos viendo son diferencias sociales cada vez más grandes y es una gran confusión. Nunca hubo más, nunca hubo más información en el mundo que en este momento, nunca hubo más acceso a la información en el mundo que en este momento, nunca hubo algo tan maravilloso como la Wikipedia. La Wikipedia es un sistema de conocimiento que tiene 25 millones de artículos en 300 idiomas que se creó a lo largo de 10 años en forma gratuita. Que si hubiese que pagarlo, habría que pagar 10 mil millones de dólares para tener la Wikipedia. Y se hizo espontáneamente, se hizo gratuitamente, se hizo graciosamente. Sin embargo, los docentes dicen no usen la Wikipedia, eso no está comprobado. Los políticos dicen peligrosa la Wikipedia porque se hace de abajo para arriba. Entonces estamos viviendo un momento muy contradictorio, muy rico, muy potente y al mismo tiempo muy constreñido por estas limitaciones organizacionales, políticas y, sobre todo, mentales. gabriel, en ese contexto, ha presentado el profesor alexander cómo construir el conocimiento junto con las nuevas tecnologías. muchas gracias. primero, gracias a la invitación a, a garcía-moreira, fernando garcía-moreira, eh, que me hace esta generosa invitación eh, a través de la, de la UNIVAP para participar en esta décimo primera edición de temorfosis a mí no me gusta realmente cuando participo en esto leer pero entiendo que hay un tiempo muy corto y hay mucho que decir y lo he organizado para poder generar una discusión y provocar a alejandro provocar a jorge y tener un buen programa entonces si ustedes me lo permiten yo quiero entrar al tema el tema es la educación a través de los medios cuál es el contexto bueno primero yo creo que el el concepto televisión educativa es sin lugar a dudas un concepto, un concepto redundante. Redundante porque toda la televisión, a mi modo de ver, educa, se lo planteé o no como tal, que es lo que ayer decía Guillermo Orozco. Por supuesto, la diferencia cualitativa estriba en las bases sobre las que se educa a través de los contenidos audiovisuales que se difunden. Recuerdo que en alguna ocasión un destacado politólogo mexicano que llegó a ser secretario de Educación, ya falleció, por cierto, el doctor Alonso Lujambio, mencionó, lo mencionó en la opinión pública, que las telenovelas educan. Eso mismo decía ayer Guillermo Orozco. La frase se sacó de contexto por la prensa y fue duramente criticado en México y también malentendido en la reflexión que nos compartió. Malentendido. Eh, porque precisamente ayer lo decía y se argumentaba en, en la primer mesa, que por supuesto desde alguna perspectiva algunas de las telenovelas son sumamente criticables, es cierto, pero ignorar el potencial educador que tienen a partir de la creación de estereotipos, de conductas, de morales, de estéticas que se difunden, así como los altísimos niveles de rating que logran pues sería un despropósito en el mundo iberoamericano donde tienen una relevancia muy importante. Tampoco hay que ignorar que hoy en día los niños empiezan a ver programas y contenidos desde tele, de televisión desde su más temprana edad y tanto la televisión como los contenidos audiovisuales resultan ser su primera escuela. Según datos oficiales en Estados Unidos, un adolescente promedio al terminar su educación secundaria ha pasado alrededor de 25.000 horas frente a una pantalla, ya sea cuando decimos pantalla, una, un dispositivo móvil, una tablet, un smartphone o una televisión convencional. Es decir, 54% más horas del que pasa en las aulas, que es de aproximadamente apenas unas 13.440 horas en las aulas contra unas 25.000 horas que pasa expuesto frente a una pantalla, cualquier pantalla de las que hoy tenemos en disponibilidad. Ignorar el potencial educador entonces de estas pantallas, independientemente de qué es lo que se está formando e informando, resulta un despropósito. Ahora paso al análisis de la televisión educativa como tal, de esa que hablaba eh, Gustavo Lomelí hace poco. Es decir de la que se sustenta o pretende sustentar en bases escolares. Creo que hoy en día ese modelo de educación a través de la televisión va a ser una herramienta importante, pero que va a ir en disminución debido fundamentalmente a la explosión de nuevas formas de acceso a los contenidos educativos que ya no son exclusivamente eh, la televisión. Además hay que decirlo, quien enciende la televisión lo hace fundamentalmente para entretenerse, no lo hace para aprender el teorema de Pitágoras o una lección de historia. Lo anterior no significa que los loables fines que persigue la televisión educativa deben de extinguirse, sino que los medios que utiliza hoy en día para alcanzar esos fines que, que pretende alcanzar precisamente deben de reformarse, adaptarse, transformarse al cambio tecnológico que estamos viviendo. En ese sentido, podemos pretenciosamente afirmar que una televisión que reproduce la enseñanza en una aula de clase convencional con bajísimos o casi nulos eh, niveles de rating está realmente educando, es decir, eh, estamos logrando el propósito que finalmente nos, nos marcamos. Por supuesto, que hay quienes son muy reacios o escépticos a considerar la importancia y la atención que debe de tener el rating para los directores de un canal público o universitario, canales que se han asumido como culturales y educativos, pero a la vez que se mantienen despreocupados de sus niveles de audiencia y de qué opina la audiencia de lo que transmiten. Quisiera plantear una cuestión aquí. En todo el mundo, la educación pública persigue al menos, al menos, muchos más, pero al menos dos fines: elevar la calidad educativa y ampliar la base del de, eh, alcance de la cobertura de la educación. Es decir, los ejes de acción que se observan en toda política educativa en cualquier parte del mundo tratan de desarrollar tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa. Esto es, armonizar calidad y cobertura educativa en la misma medida. Por ello, los medios públicos que se asumen como educativos y culturales deben preocuparse por el rating igualmente que por los contenidos. Por ello, insisto, la televisión pública tiene el gran y aún pendiente reto de conciliar el binomio entre contenido y atractivo para las audiencias. Esto que Gustavo... Eh, de alguna manera sintetizaba en el eh, edutainment. De la misma manera que la política educativa a nivel global persigue exactamente los mismos esfuerzos, calidad y cobertura. Nosotros debemos contenidos y audiencia, contenidos y rating. Pareciera que la televisión pública nos interesa solamente debatir los contenidos, pero no nos interesa analizar, no nos interesa criticar quién nos ve, cómo nos ve y qué opinan de lo que ven en la televisión pública. Así las cosas, quisiera llegar al siguiente punto. Si bien es cierto que la televisión educativa está o sostendrá una, una presencia marginal en la propia medida en que se fortalecen los nuevos medios de comunicación, la, la televisión con fines educativos, si hago la distinción entre televisión educativa y televisión con fines educativos, no. Por el contrario, esa cada vez va a ser más exitosa. Un emblemático caso de lo anterior es, sin duda, el programa Plaza Sésamo, el programa de las marionetas, que aunque no es televisión educativa propiamente, el libreto y el guión del programa persigue a todas luces fines educativos. Me voy a detener un poco y les voy a dar algunas cifras de este ejemplo de eh, Plaza Sésamo, el, el Sésamo Street, eh, que ha, tenido, pues, todo un, 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 ha sido todo un fenómeno en la televisión de habla hispana, pero también en la televisión anglosajona. Este exitoso programa de televisión con fines educativos fue estrenado en la televisión norteamericana desde 1969 por la televisión pública estadounidense, que es la PBS, la Public Broadcasting Service, y es también la única serie o programa de televisión en el Orbe que se ha mantenido durante tanto tiempo en la televisión debido justamente a los altos niveles de rating que registra. Desde 1970... Plaza Sésamo registra poco más de 4.300 episodios coproducidos y adaptados en todo el mundo, tanto por la televisión pública como por la comercial en México, por ejemplo, por Televisa desde 1972. Se estima que este programa actualmente llega a unos 156 millones de niños dispersos en más de 150 países. Ese es el impacto que hoy logra alcanzar un programa de televisión bien hecho que persigue fines. Eh, obviamente educativos. De acuerdo a lo anterior, quiero llegar a un punto que me parece que es especialmente relevante. ¿Este programa, ejemplo que he tomado, el programa de televisión Plaza Sésamo, realmente educa? Pues la respuesta es sí. De acuerdo a un estudio publicado este año por la Universidad de Maryland en Estados Unidos, una de las 40 mejores universidades en el ranking mundial de instituciones de educación superior, se pudo comprobar que los niños que veían Plaza Sésamo tenían un mejor rendimiento escolar respecto de los que no lo veían. De hecho, los niños que veían Plaza Sésamo y vivían en zonas económicamente desfavorecidas fueron los que registraron efectos mucho más positivos en rendimiento escolar respecto de los niños que no lo veían y que vivían en zonas de marginación. El estudio demostró que solo... Aumentaban el rendimiento escolar los niños en preescolar, sino además también aumentaban las bases que les permitían desarrollar a los niños habilidades cognitivas de manera eficaz y temprana, lo que también se reflejaba en el rendimiento escolar mostrado en la educación primaria. Así pues, eh, la Universidad de Maryland comprobó con una base estadística de, de 60 mil niños evaluados de entre 2 y 5 años. Que después de ver Plaza Sésamo durante dos años, su rendimiento escolar mejoró en rangos que van del 33 al 44%. Pero también existen los canales monotomáticos, que aunque no propiamente culturales, persiguen fines educativos como Discovery, History o National geogra Geographic, y que a su vez resultan muy exitosos en términos de audiencia. De acuerdo a Libope, en 2013, un estudio publicado en 2013, History Channel es el tercer canal más visto de televisión de paga en América Latina. Discovery, a través de sus diversos canales de televisión, Discovery Channel, Discovery Kids, Discovery Home and Health, Discovery Science, se consolida como la compañía líder de paga en América Latina en cuanto a audiencia. Y estamos hablando de canales que ponen un especial acento en el contenido y que persiguen, si no son canales educativos, si tienen fines educativos los contenidos que transmiten. De esta forma, resulta paradójica que la televisión comercial ha sido mucho más exitosa que la televisión con fines educativos por el altísimo nivel de penetración que logran las audiencias y la consecución de fines educativos y culturales que la televisión propiamente educativa y cultural se ha planteado como tal. Pero que tiene siempre el limitante de eh, la audiencia, de los niveles de rating. Lo anterior debe provocar por parte de nosotros, de los medios públicos latinoamericanos, una reflexión sobre dónde estamos actualmente y hacia dónde queremos ir. Para otro tipo de público objetivo, destaca, por ejemplo, el paradigmático caso de un programa de televisión que persigue fines educativos, por ejemplo, en México. Les voy a dar otro ejemplo ahora en la televisión pública. La Dichosa Palabra es un programa producido por uno de los canales públicos más importantes de México, el canal del Conaculta, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Canal 22, con presencia en todo el territorio nacional. En este programa de televisión, sus cuatro conductores interactúan para definir y descubrir el origen de las palabras muy utilizadas o poco comunes comentar frases mal empleadas, así como aclarar las dudas de la audiencia sobre diversos temas literarios. No obstante, lo verdaderamente ejemplar de este programa de televisión que persigue fines educativos es que el programa de la televisión, eh, eh, que es el programa, la dichosa palabra, eh, el más popular en la televisión en su tipo y los niveles de audiencia que registra son muy altos, llegando incluso a los 2.1 millones de hogares en televisión, de acuerdo a cifras marcadas por Ibope, durante su difusión en directo al aire, es decir, aproximadamente siete puntos de rating que ya los quisiera muchos programas de la barra comercial de la televisión comercial. Se trata sin duda de una cifra nada despreciable para tratarse de un canal público y de un programa con fines educativos. No obstante, me parece que sería muy viable e interesante explotar la, la televisión con fines educativos a través de la ficción, como ayer lo proponía Guillermo Orozco, sobre todo en el formato de series de televisión, que es lo que vengo insistiendo en mis últimas participaciones en temorfosis Me explico. De acuerdo al, anario, al anuario estadístico 2014 del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva UBITEL, de Guillermo, el género televisivo de ficción es el que más se oferta en la parrilla de programación latinoamericana, es decir, el género de ficción es el que mayor porcentaje representa en el total de horas exhibidas por aire en la región. De esta manera, el género ficción representa el 27.4% de las horas totales de programación exhibidas en la televisión abierta latinoamericana, y sin duda, la ficción en formato de series de televisión es la más exitosa de todas. En niveles de rating, tanto en la televisión comercial como en la televisión pública, eh, con, sus, con algunas excepciones. Al respecto, me parece sumamente importante destacar un caso verdaderamente ejemplar en Latinoamérica, un caso tipo. El canal de televisión comercial chileno Mega difundió apenas en 2014 una exitosísima serie de televisión llamada El Niño Rojo. Aunque ficción y serie de televisión persigue fines educativos de gran contenido histórico, que versa sobre la infancia y la juventud del más grande héroe de la independencia chilena, considerado a la vez padre de la patria de Chile. Bien, pues esta serie registró una medida de 20 puntos de rating según Ibope durante su difusión en octubre del año pasado y rompió todas las marcas mensuales alcanzadas por este canal. Llegando incluso a los 23.3 puntos de rating en su mejor pico de audiencia. Es importante destacar que cada punto de rating en Chile equivale más o menos a 63.180 personas. Esto significa que en promedio la serie del Niño Rojo era vista diariamente por un millón mil chilenos de un universo total de televidentes chilenos que asciende a los 6 millones 318 mil personas. Concluyo. Captar el 23.3% del universo de televidentes en un país es sin duda alguna una cifra muy envidiable, puesto que la cada vez mayor penetración del internet y de la televisión de paga han fraccionado, han dispersado los niveles de audiencia y ya no se alcanzan aquellos rating de 40 o 50 puntos de rating que antes lograban eh, sobre todo el fútbol. Hablemos ahora de lo que ocurre en el centro occidente de México y con esto quiero concluir dejando estos ejemplos. Voy a referirme a algunos de los programas producidos por Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Destaco Tierra de Magia, que para su primera temporada produjo 27 capítulos de 24 minutos cada uno y para que su segunda temporada 28 capítulos más con la misma duración cada programa aborda un municipio paradigmático de jalisco de entre los que resaltan los pueblos mágicos y el destino turístico de los jaliscienses más concurridos. se trata de una serie galardonada como uno de los mejores programas documentales de la televisión que retoma la memoria colectiva de lugares únicos en el estado para mostrar bueno, lo importante de este programa documental es que está consiguiendo una penetración promedio de 250 mil hogares por eh, capítulo eh, eh, transmitido solo en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos el caso de La Lleva México, este reality show infantil de niños, ganador del premio a la mejor serie infantil en Cartagena, ganador a la mejor serie infantil eh, con el eh, premio Celebrando la Diversidad. En el festival en Múnich, que eh, se transmite por canal 44 y que logra también niveles de audiencia eh, eh, que versan alrededor de los 60 mil hogares por cada capítulo transmitido. Finalmente destaco la Cátedra Julio Cortázar, otro programa con fines educativos, eh, un programa para un sector muy específico de la población. Esta serie, esta serie hace una, una recopilación de los más célebres y connotados intelectuales que han participado en la cátedra Julio Cortázar instituida por la Universidad de Guadalajara en 1994, gracias a los escritores Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, y con el objetivo de establecer un espacio académico de alto nivel que honra la memoria del autor argentino Julio Cortázar. Esta serie consta de dos temporadas con 46 capítulos en total, de 24 minutos cada uno, en donde se resaltan en los programas las brillantes disertaciones de Gabriel García Márquez, Fernando Sabater, Carlos Fuentes, José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Soriano y un largo etcétera de destacados personajes. Una serie que logra en promedio entre 1.5 y 2.5 niveles de rating, según Ivope un programa con fines educativos que finalmente logra niveles de audiencia muy aceptables. ¿Finalmente se puede hacer entonces buena televisión con fines educativos? La respuesta, mi respuesta, es determinante. Sí, ¿qué se necesita? Se necesita creatividad. Y la creatividad es precisamente un recurso que se desborda al interior de las universidades, de ahí el gran... Eh, potencial de desarrollo que tiene hoy la televisión universitaria que puede nutrirse de esa creatividad y de ese talento para lograr una televisión con fines educativos que tenga niveles de audiencia muy aceptables é, vera a gente vê que na realidade nós da comunicação temos a nossa manera de avaliar os nossos programas educativos e uma delas pelos vários bons exemplos É dado pelo professor Gabriel, nesse sentido de que a gente está muito acostumado também com a questão da audiência, como um processo avaliativo. Mas como é que a educação vê a possibilidade de avaliar os produtos audiovisuais pelos seus próprios parâmetros? Exatamente. A educação ela tem olhado para todas essas mudanças, como disse o professor Alejandro, e nós temos que Buscar, buscar em conjunto, buscar na pesquisa, fundamentar isso, muito bem fundamentado, a partir do que? A partir das, de todo o conhecimento que temos hoje sobre como se aprende. Né? Hoje, como aprendemos, é uma questão multifacetada. Ninguém aprende mais no mesmo local, do mesmo jeito, unicamente buscando um único conhecimento. Hoje nós atendemos o que o professor Guilherme trouxe ontem para nós, essas audiências que são interativas. Então, num primeiro momento, quando pensamos em avaliar esses programas e esses conteúdos educativos, é imaginar quem está buscando ele está buscando, mas ele interage de uma outra forma. E ontem nos debates e hoje nas sessões que nos antecederam, o que é que a gente descobriu? Que existe um perfil diferenciado agora para participação que é pela busca de uma autoria, é buscando o desenvolvimento de uma responsabilidade participativa. Então, quando nós pensamos em possibilidades avaliativas, nós temos também que caminhar junto com essas mudanças, estarmos as, abertos. Os conteúdos, eles existem, os conteúdos eles existem. Eles ontem também foi debatido aqui que esses conteúdos, eles são Alicerce de tudo isso que nós, junto com a comunicação, pretendemos alcançar. Agora, esses conteúdos eles são conteúdos e expectativas de alcançar um público, alcançar essas audiências que nós ainda estamos tateando. Por quê? Porque na América Latina, esse, essas audiências elas são múltiplas e durante muitos anos elas foram silenciadas. É graça, foi, foi com a contribuição das mídias que elas vieram a público. Então hoje elas reivindicam e tomam para si a participação. mas essa participação é uma participação carregada de um direito que é de autoria também. Né? então essa autoria é muito bem-vinda à educação nós, nós gostaríamos que isso se concretizasse e as mídias elas aproximaram esse objetivo mais rapidamente então quando eu observo quando índices né, e quando pesquisa também apontam que existem programas que são programas desenhados educativamente e que eles atingem a públicos específicos isso Uh, demonstra que a existência desse, desse público e esse público agora fazendo o quê? Fazendo todo um processo participativo, autoral inclusive. Então, claro que os conteúdos existem, 20 anos caminhamos aí em conjunto com a comunicação, aprendendo, utilizando o espaço da universidade para produzir novos conhecimentos. E o processo avaliativo é isso também. O professor Guilherme nos trouxe. Muda, vai mudar tudo. Nós não temos uma referência. Nós temos o que? Conhecimentos construídos que possibilitam apontar o que? Fundamentos, concepções, mas real está em construção. Então o que vivemos hoje, tanto na educação quanto na comunicação, é o que? É Deslocar, nos deslocar daquele espaço de uma sala de aula única para múltiplos ambientes virtuais e buscando construir junto. Esse processo avaliativo, o eu, eu encontro que se desenha, que começa a ser desenhado, ele traz uma experiência e um percurso muito mais democrático, porque porque ele avalia é avaliado por múltiplos atores, não mais concentrado numa única um único locus ou um, um único personagem e sim durante um processo maior e por pessoas diferentes, participantes diferentes, contribuições diferentes, aprendizagens diferentes. Então, o que nos dá pistas, nos dá dados, hipóteses para que a gente levante é preocupamo-nos com o processo de aprendizagem. Caminhamos, utilizamos todas as tecnologias possíveis e, inclusive, ferramentas muito poderosas. Mas precisamos fazer essa transposição para esse processo também, que é de avaliar, que é avaliativo. De 15 anos para cá, a nossa preocupação era apresentar, como professores, como docentes, como pesquisadores, era apresentar essa, esses produtos midiáticos que aí estavam. Que estão vindo e que estão chegando e que fazem parte dessa sociedade. Acontece que hoje só isso não basta. Hoje nós precisamos conhecer e nós precisamos também estudar muito e pesquisar muito como ele foi elaborado, para que nós possamos em conjunto nessas redes. Nesses espaços virtuais e ambientes múltiplos, possamos utilizar desses, dessas ferramentas em prol de, uma, de um processo avaliativo que culmine nessa autoria, não mais na reprodução de conhecimento, e sim na produção de novos conhecimentos. Jorge, e como é que a gente muda a velha maneira de produção audiovisual educativo para esses novos contextos. Primeiro, fugindo de nós mesmos e indo buscar sabedoria onde a sabedoria está. E eu acho que é na poesia, ah, no nos murais do Museu de Antropologia do México. Um poema de um devia ser um simples índio maia que dizia que se aclare que a no cielo e en la tierra no habrá gloria ni grandeza hasta que exista la criatura humana el hombre formado eu creio que o que interessa é isso é o homem formado. O homem tirado de si mesmo, da sua potencialidade, para realizar a sua grandeza humana. Aqui, eu já ouvi duas heresias. A primeira a heresia do professor Orozco, chega aí e nos diz, não existe TV educativa. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso, porque também estou um pouco de acordo. E, ao mesmo tempo, vejo com a mesma elegância, o professor, nosso querido diretor do 44, vem e nos afirma, com toda a sua experiência, todas as televisões são educativas. Isso, Gabriel, me deixou confuso. Afinal, não existe TV educativa ou todas as televisões são educativas? Poeta nos dá uma pista. A educação se situa no campo da cultura. Educação não se situa num campo técnico de ensino de coisas óbvias, curriculares, para que o homem um dia tenha um emprego ou um ofício. Ela se situa como um elemento, uma alavanca fundamental para que o homem atinja. Aquela condição de lombre formado. Isso precisa necessariamente da cultura. E a cultura e os homens têm uma geografia. A geografia dos homens é onde ele mora, onde ele come, onde ele vive, onde ele ama. A geografia do homem não é a república, não é a... Nem a nação, a geografia do homem é aquela cidade onde ele vive. Então, é nessa geografia que ele adquire seus conhecimentos básicos. E a educação, seja presencial, seja de televisão, seja acadêmica, a única coisa que ela tem que fazer é repercutir.